me permite grabar. Vamos allá. Mira si la ven. ¿Ven la pantalla? Sí, se ve la pantalla. Entonces, dame lo acá. Bien. Sí, voy a tratar de explicarles, pero me paran también porque sé que había alguna duda y quiero asegurarme que cubrimos esa tiempo. Markov Pricing. Olvídense de mirar fórmulas por ahora. Tú eres un detallista, eres el dueño de un negocio. Tú tienes un colmado, tú tienes un supermercado, tú tienes una farmacia, una tienda de conveniencia. Piensa eso, tú eres el dueño. Olvídate ahora de mercado y de venta. Quiero que pienses en el cliente. Ese cliente se ha dado cuenta que para poder correr su negocio, pues necesita tener un 30% de margen. O sea, si yo vendo $1,000 al mes, necesito tener $300 de eso que me sobre. Y eso, ustedes me dicen, profe, ¿pero cómo llego a los 30%? Bueno, puede ser 30, puede ser 22, puede ser 40. Depende de los gastos operacionales, depende de los gastos operacionales de manejo, las obligaciones que tenga de working capital en términos de cuentas a pagar, renta, salarios, como ya dije, almacén. Así que todas esas cosas las vas descontando, manejo, cuentas a pagar también de inventario que tiene la tienda. Y entonces, todas esas obligaciones, para poder tenerlas y que les sobre tener un margen de 30% para poder también pagar algunas otras obligaciones que le queden operacionales y tener también, obviamente, algo para él o ella, como dueño de negocio, un 5, un 3. Para darle una idea, la industria de lo que es Grocery Channel, el canal de supermercados, en promedio, opera con un net profit neto después del margen y los gastos operacionales y todos los demás gastos que consecuentes de conversión que tengan, entre un 2.5 a un 4%. Eso es lo que le sobra a un supermercado y todo. Tú miras una tienda como Econo Altamira en Puerto Rico y a pesar de que vende sobre $80 millones al año, esa tienda, aquellos que hayan ido pues van a acertar del tráfico que tiene y el volumen. Vende 80 millones, pero no, esos 80 millones se traducen inmediatamente a un bottom line, lo que le cae a los dueños, que no está malo, no está malo. Está llegando cerca de $2.5 millones, un 3%. ¿Okay? Limpio, limpio. No era bad deal, ¿verdad? Pero piensen que solamente de cada $80 que vendió, solamente llegaron unos 3% de ellos. O sea que $2 quizás. $2.50. Y entonces tú te pones a cuestionar si el esfuerzo está ahí o no. ¿Cómo empieza entonces un Econo, un Walmart o cualquiera ahí? Vamos a asumir que volvemos al ejemplo de la pregunta. Entonces ellos dicen, en una industria como la nuestra es común trabajar con un 30% de margen. Yo necesito ese margen para ser exitoso. Ese margen es equivalente a que si yo vendo algo a 100 y me costó $70, me voy a quedar con 30. ¿Eh? 30 entre 100 es igual a 30%. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? ¿No? Suban mano, digan algo, porque estoy repasando esto para sí. Si no escucho nada, me muevo más rápido todavía. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede con este caso? Vamos a ponerlo un poquito más complicado. Ya sabemos que vas tú a reunirte, tú estás trabajando en mercadeo, estás determinando una estrategia de precios y te están diciendo, yo quiero venderle a mi producto que voy a lanzar. Piensa en el caso de Pedigree y lo que le mencionó. Tengo waiting room aquí. Piensa que te toca vender ese producto Pedigree como el que lo presentó Francesca. Y entonces, sabes que tu cliente va a pedir un markup de 30%. Ese es el margen que quiere.
ya ven la fórmula aquí. Ellos quieren, obviamente, el desired return on sales, que es .30. Desired return on sales, 30%. Si viene la fórmula y le dice, el costo de la unidad va a ser 70 centavos. Muy bien. 70 centavos. Y yo lo que necesito es 1 menos .30, que es el, como dije, return on sales, que es 30%. Así que la fórmula se traduce a ese 70 dividido entre .70, ¿verdad? Equivalente a 1. 1 menos el 70 te da a 30 centavos. 30 centavos de un dólar es 30%. Lo estoy poniendo en números bien sencillos para que entiendan el concepto. Piensen de nuevo, el margen que, con el que se quiere quedar el cliente, el margen con el que se quiere quedar el cliente es 30%. En otras palabras, de cada 100 dólares que yo venda, me quedo con 30 dólares. El error y la malinterpretación aquí, no sé si fue Naomi o la que trajo la pregunta la última vez que tuvimos la clase, es que muchos dicen, yo le voy a vender este producto a 70 dólares al cliente y él trabaja con un 30% de margen. Así que pues tomamos el 30% y le multiplicamos 30 por 70. ¿Okay? Y eso es un error craso. El error matemático que dice, tomo 70 dólares, lo multiplico por 30%, eso es igual a 21, y 21 la misma vez más 70 es igual a 91. Miren la gran diferencia. El cliente está pensando que lo va a vender en 100 y tú estás diciendo que lo venda en 91. No estás hablando en el lenguaje del cliente. En el cliente me refiero a mismo el dueño de ese establecimiento, de ese supermercado, de ese Cono, de ese Walmart, ese amigo, ese Total Gas Station, ese Walgreens. Y esa es la peor malinterpretación. Por eso que tienes que usar siempre esta fórmula. Vas a tomar el costo tuyo, lo vas a dividir entre 1 menos el desired target. En este caso que ilustrativo que puse es 30%. Y por eso es que llegamos así. Hay otro que es más sencillo. Si quieren, moviéndonos en, haciendo un poquito más despacio aquí. Si el costo de unidad es 50 dólares. Costo, 50 dólares. Y el desired return on sale o markup es 50%. ¿A qué precio debería venderlo? Un voluntario o voluntaria. A 100 dólares. A 100 dólares. ¿Por qué, Rubén? Honestamente, primero estaba pensando en 75, pero si se ve desde la perspectiva del comprador, pues sería el precio completo. Y el precio completo para el 50% ganancia serían 100 dólares. Correcto. 100 menos 50, pues obviamente tiene el 50% ahí. Recuerde que es siempre desde el punto de vista de ese cliente y al precio que lo está vendiendo. Cuando usted compra una caja de detergente en un Econo a $2.99, ese cliente o ese Econo está haciendo un 30% de ese $2.99. En otras palabras, si lo vendes a $2.99 y Econo lleva un 30%, es equivalente, vamos a redondearlo, a un dólar por cada cajita de ACE que usted vendió. Así que, ¿a qué precio se tuvo que vender Procter & Gamble? Que es el problema, pues se la vendió a $1.99 para tener este precio, $2.99. Siempre mírenlo así. Y ahí se van a evitar muchísimo dolor de cabeza, porque el problema de markup es que automáticamente entramos, me cuesta 50, quiero un 50% más y lo voy a vender a 75. Y no es eso. Es margen del precio final a que se vende al consumidor este que lo compra. Paro ahí para ver si necesito todavía profundizar algo más o si está clara la duda. ¿Se pudiera dar otro ejemplo más? Ok. Dame, ¿de qué tipo de categoría te gustaría? Un producto que se vende en Walgreens. ¿Que se vende en Walgreens? Vamos a... ¿Quieres curitas Band-Aid?
Okay. Band-Aid. Okay, vamos a ver. Band-Aid le es de Johnson & Johnson. Johnson & Johnson vende el paquete de 24 curitas y se lo va a vender a $3. ¿Okay? ¿$3 es equivalente a qué? ¿A cuál de estas ecuaciones aquí? ¿El costo, markup o return on sales? Markup. No. Johnson & Johnson. Johnson & Johnson le está vendiendo a Walgreens. El cost. Este es el costo. Unit cost. Muy bien, así que este es costo. Así que ya identificamos una parte de la fórmula. Aquí tenemos 3. ¿Bien? Vamos bien. Walgreens ha sido bien claro en su política diciendo, yo necesito hacer un 25% de margen o de markup en la venta final de mis productos. Así que, ¿a qué precio debería venderlo Walgreens si necesita hacer un 25% de return? ¿A 3.75? No. Bueno, no. Pero es que pidieron 25%. 25% del precio de venta ellos, del precio de venta de Walgreens. Así que tienes que volverte, vuelves aquí a la misma punto. Si tengo $3 que me cuesta y lo va a dividir entre 1 menos el punto 25, eso es equivalente a tomar 3 dividido entre 0.75. Eso es equivalente a $4. Ok, ya lo entendí mejor. No, no, y seguimos. Porque es que lo que sucede, créame que esto no es estudiante de la UPI. Yo he tenido problemas con gente que llega con proposiciones profesionales ya que llevan 5 o 7 años en la carrera de venta o mercadeo y todavía no saben hacer esto. Y todo es porque estás partiendo tú del precio que yo te lo vendo al cliente, a Walmart, a Walgreens, a quien sea. Y entonces estás diciendo 25% de marco, perfecto. $3, $3.75, como hiciste tú. No, eso no le interesa a Walgreens, porque si Walgreens lo vendiera a $3.75, entonces su margen es otro. Son 75 centavos a 3.75 que termina siendo como 20-22%. Y entonces no está haciendo el dinero que necesita. Naomi. Ok, que entonces esta ecuación lo que enseña es como que si, ok, un cliente como ahora mismo Johnson & Johnson, pues llega donde a mí y me dice, tengo este precio y quiero este porcentaje de ganancias, pues esta ecuación lo que me ayuda es resolver eso y decirles que cuál es el precio que tienen que verdaderamente establecer. Y te hace la vida un poco más fácil cada vez que estés con el cliente diciendo, tú como cliente, tú siempre quieres hacer 25, 30, 40%. Varía, by the way, por según vayan conociendo más la industria de retail, aquella de ustedes que termina allí, que varía hasta por el área del supermercado. No todo es cono, hace 30%. Tú vas a tener 70, 80% de margen en perecederos. En perecederos, pues algo que le costó 20 centavos, una manzana, pongámoslo, o un guineo, 20 centavos a Econo, Econo lo vende a $1. Y tú vas a decir, es que clase de explotadores, sí, pero piensen cuánto es el mantenimiento, la flota, el refrigerado, el producto se llama perecedero por algo, ¿sabes? No todo se vende. Y este, pues, lleva un margen más alto. Las carnes, lo mismo. Más alto. Te vas moviendo a otro tipo de áreas más competitivas, papel de inodoro, ahí quizás hacen un 10, 15%. Así que dependiendo de donde te encuentres en la el perímetro de la tienda, los márgenes van a cambiar por categoría y eso es bien importante para ustedes dependiendo en la categoría que trabajen. No va a ser lo mismo si tú trabajas distribuyendo carnes que si trabajas distribuyendo detergente, que si trabajas distribuyendo cereales. Cada una de esas categorías va a tener un margen distinto, no puedes asumirlo. Tienes que sentarte ahí con un señor supermercado y decirle, ¿cuál es el promedio usualmente de margen que tú haces en esta categoría? Ah, yo trabajo con un 25-30%. Entonces tú tienes que venirle con una propuesta de negocio que hable de ese 25-30%. Profesor, y una observación. Sí. Ya entendí, muchas gracias. Ahora sí pude visualizarlo mejor. Entonces, ¿qué se haría con lo que estábamos estudiando la semana pasada? Que con el redondeo para que le atraiga más al cliente. Que dijimos, como es 4, pero no se haría 3.99 o... No, se hace 3.99. Tú lo trabajas para que el 3.99 sea una... Pero eso se puede trabajarlo a pesar de que tenga que ser 4. Claro, claro. Si la fórmula te da 4, el 3.99 va a crear un grito. Lo que va a crear un grito es que le vengas con 3.75. ¿Sabes?
Este tipo de negocio de retail, acuérdense que es todo así, es movimiento. Ellos no venden televisores ni carros, que cuando venden uno hacen mucho margen. Aquí es poco margen neto, acuérdense que está en los gastos operacionales. Y por eso es que ellos necesitan rotación. Y ellos te van a comprar la idea de que no voy a ponerlo a $4 cuando sé que a $3.99 voy a vender 20, 30% más, por la parte psicológica que hablamos. Tú lo que tienes que asegurarte es que le des un extracto de precio que le permita hacer lo más cercano posible a ese 30% vendiéndolo a $2.99 o $3.99. ¿Bien? Profesor, ¿te puede dar un ejemplo más con la fórmula, con los números? Usando la fórmula como tal. Dame qué detallista y dame qué categoría. De agua. Botella de agua. Okay, es que quiero algo más complejo, quiero algo que sea como para visualizarle un poquito mejor. No, no sé, en verdad. Que usted crea. ¿Qué? Una caja de agua. Que no sea como que... Ajá. 16 onzas de agua. Una caja que tú vas a comprar de bikini. Ok. Si tú vas a comprar la caja de bikini, tú eres CC One, Coca-Cola, y Coca-Cola la está vendiendo... como están tan baratas ya las cajas, pues Coca-Cola la está vendiendo a $2 la caja. ¿Eh? Así que ¿dónde cae en la fórmula, dónde caen los $2? En costo. Así que ya tenemos aquí dos. También sabemos que en la categoría de agua, el cliente trabaja con un 33%. Esto es una categoría donde yo ahí tengo tráfico, pero me gusta hacer un 33% de margin, de return on sales. Okay. Así que si me cuesta $2 y me gusta un return on sales de 33, ¿cuál debe ser mi markup price? Espérate, no está calculando. No, hace falta quizá la calculadora porque... O sea, es la fórmula que no la entiendo cómo hacer, parece que... Sí. ¿Cuál se me puede explicar eso? Serían 2.67, profesor. No, volvemos. Tomaste el 33 y le multiplicaste por 2. El precio de ventas que él quiere. La fórmula te va a decir, yo tengo $2 y lo voy a dividir entre 1 menos .33. Ya. .67. Esto te lleva a que 2, aquellos que trabajan... Por eso que serían... Ok. Son 98. Pero ahí se redondearía a 2.99, ¿no? Claro. Sí. Pero dame suave, Telucely, déjame ver cómo. Te mando el cálculo ahora, Rubén. Dios, 2.98. Olvídense de cuánto costó, piensen en cuánto lo deben vender. ¿Okay? Esto es parte de la fórmula. No voy a multiplicar 2 por .33. No. Voy a tener que tomar el 2 y factorizar el elemento de 1 menos el margen que ellos quisieran. Si al revés, si te dice, vamos a ponerlo en más fácil todavía. No, me dejaste del agua, yo quiero hacer más chavo en agua. Así ahora yo quiero, en cada caja, quiero hacer 50%. Profesor, se escucha lejos. Quiero hacer 50% de margen. ¿Okay? ¿Me escuchan ahora, man? Sí. Me cuesta $2 y quiero hacer 50% de margen en la venta al cliente final. ¿A qué precio yo venderlo? A 4, profesor. $4. 4, okay. Así que 2 dividido entre 1 menos 50 es igual a 4. Y 4 menos $2 que me costó, mi margen me queda $2, que es igual a 50%. Ya entendí. Profesor, sorry que la siga complicando, pero es que estoy segura que pueden pasar mil cosas. Y si, qué sé yo, vamos a decir que Cono subió su porcentaje. Puede pasar. Y ahí entonces empieza una discusión mucho más interesante. Cuando diga, y eso viene, se hacen estudios. Te sientas anualmente, haces un plan de negocio y te dicen, no estoy contento con los márgenes que estoy haciendo en la categoría, me di cuenta que estoy perdiendo dinero. Así que en vez de 30, va a tener que hacer 35%. O me das un descuento o se le sube el precio al consumidor y sabemos que se va a caer la categoría. Esto es técnica de intimidación. Yo lo menciono en la clase de gerencia de ventas, que mi meta es quizás el año que viene empezar a darla, si Dios quiere. Porque tienen que prepararse para negociación.
puede pasar. Entonces, ¿qué sucede en este ejemplo que te di? Y no voy a entrar en mucho detalle, como te dije, pero si se fue de 30 a 35%, automáticamente tú tienes que empezar a recalcular qué voy a hacer, porque esto va a crear lo que se llama un sticker shock. Cuando vaya ese consumidor que usualmente compra una caja de agua a $2.99 y de momento la ve a $3.29. Wow, ¿qué pasó aquí? ¿Bien? Dime, Naomi. En el caso de que sea una compañía que está comenzando y como que van hacia ti a que les aconseje y no tienen un porcentaje como que establecido. Lo primero que tienes que hacer es guardar los colmillos y la capa de Drácula. Tienes que ser obviamente alguien que esté como partner. Y esa es otra clase que parte de la clase de gerencia de venta es, usted está aquí para ser un partner estratégico de esos clientes. Entonces, si este chamaquito, chamaquita que abrió un colmado o una tiendita nueva, no tiene ni idea, ni freaking idea de cuál margen debe estar comandando en una caja de agua o en unas carnes, en papel inodoro, lo que sea, y te está pidiendo ayuda, y si tú le estás dando 30% a los demás clientes y a él le dice, bueno, es con un 15 que podrías irte, y eso lo haces para venderle más cara la mercancía, ¿qué estás haciendo? ¿Entiendes? Tu responsabilidad es ser consultor de ese cliente y decirle, mira, la industria tuya trabaja usualmente esta categoría con cerca de un 30%. Mi sugerencia es con este plan de trabajo, con un plan introductorio, lo vas a poner a $2.99 y te tiras para que la gente vaya al tráfico a tu tienda, hacemos un especial de 2x5, empezando las primeras 2 o 3 semanas. Y después volvemos al $2.99. Pero sí, es buena pregunta. Y tu punto es, ¿lo veo como una oportunidad de negocio? Claro, pero eso es dura así. Y tu credibilidad como vendedor se te va a caer. Y Ana, otra pregunta, perdón. ¿Estos porcentajes uno los puede encontrar así fácilmente haciendo una pequeña investigación online? O online y hablando con los distintos clientes. Recuerda que en general tú vas a estar que lo principal que usted tiene que hacer es pasar tiempo en la calle. ¿Okay? El escritorio es el peor lugar del mundo donde poder ver el mundo cambiar. Tiene que estar en la calle, donde pasa la acción, donde se bate el cobre, como decimos. Y estar viendo las categorías que tú estás trabajando y tus competidores aleatorios, a qué precio se están vendiendo en los distintos canales. Y tú puedes entonces hacer una escalera de precios para decir cuál es el precio promedio que están y a qué precio se le venden para tú establecer de qué esta gente trabaja con un 25-30. Es bien fácil para un cliente fantoche decirte que trabaja una categoría, ahora cambiando el tema del otro lado, tú estás entrando nuevo como vendedor al mercado y le dices, yo quiero venderte el producto, ¿qué margen tú trabajas? Y el cliente aquí puede ser bien colmilludo, te puede ser salir un Drácula y decirte 40. Y te va a brincar, es medio sospechoso, un 40% cuando tú estás viendo el mercado y estaba en general, la guía que te está dando es que estaba como a 30. Y tú dices, ¿cómo te das cuenta de eso, profesor? Dice, porque si le aplico el 40 de esta fórmula, estaría mi producto quizás hasta un dólar más caro que lo que está la competencia. Y mi estructura de costo no es tan distinta a la de ellos. Sobre todo cuando miro otros países donde competimos. Y ahí empiezas tú a hacer un poquito de follow through, de conversaciones con otros clientes y vas a darte cuenta que te estás engañando. Entonces, pues tú dices, mira, a 40% yo no puedo trabajarlo. No tengo el descuento, vas a sacarme el mercado y posiblemente lo mejor es que no trabajes mi producto. Así. Tienes que hacerlo porque si no te va a estar este squeezing durísimo. Y entonces tú, el que no va a hacer margen aquí eres tú. Otro ejemplo sería de eso Walmart, ¿verdad? Ellos serían como que los que te hacen el desired return on sales, por ellos vender tu producto. Sí, pero ellos obviamente tienen una estrategia de lo que es everyday low price. Y entonces lo que te buscan es tener un costo continuo durante el año versus que tú le vengas con oferta. Tener el precio continuo. Econo, por ejemplo, es uno que se llama high-low. High-low, que tú estás a un precio alto relativamente a Walmart, pero entonces viene de vez en cuando y tira producto a explosivo a 79 centavos, cuando usualmente están a 1.50, algo así. Y eso pues lo que crea es que son muchos disruptions en cadena de suministro, confusión ante el consumidor de cuál es el verdadero precio. Mientras que Walmart tiene una filosofía que es mucho más continuidad, mucha más transparencia. Bueno, de nuevo, ninguno de ellos es un santo. Y entonces, pero mucha más predictibilidad de tanto el consumidor que entra a comprar el producto esperando que ya va a ser el mismo precio que la semana pasada, en vez de que le esté más caro que cuando lo compró en especial en Econo. Y entonces,
mejor también para predecir cuánto debe ser la compra semanal, porque si la demanda se debe mantener mucho más consistente que alguien que esté comprando así. Ana Irizarry. Sí, profesor, era para preguntar que en el caso, porque estaba viendo el ejemplo que nos dio la última clase de los casos, en el caso que nos manda a calcular el porcentaje de markup en vez del precio, habría que desglosar la misma fórmula, ¿verdad?, para encontrar el desired point of sale. Correcto. Tendría que entonces llegar ahí, no tengo ahora mismo la respuesta de ese, creo que era 11%, pero tengo que mirarlo ahí. A ver, el de los haircuts. El chocolate era 4,500 en fijo, sí. Ese es 11.2 y es porque está haciendo $1,000 de una venta total de 8,500 o de 8.50, o sea, $1 de 8.50. Ok. Y en el caso de los haircuts, aunque no te lo pide, el marco promedio ahí es 22.2%. O sea, estás vendiendo, haciendo $9,000 en recortes, $18 cada uno, y el costo es 16. Así que estás haciendo $2 de 9, perdón, pues $14, perdón, así estás haciendo $2 por cada recorte. Lo puedes hacer fácilmente con esta fórmula. ¿Estamos, Ana? Sí, gracias. Hay que cambiar los colores, me disculpa. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita con esto? No, todo súper bien. Otro sencillito aquí rápido, que es esto pasa mucho para los que son compañías que están invirtiendo y tienen un return on investment. Este ejemplo que les voy a dar aquí, lo que quieren es cuál sería el precio que yo tendría que vender para lograr un return on investment. Esta compañía pues invierte $1,000,000 en un en el negocio, y para crear para manufacturar tostadoras, piensen esto, invertí en una línea de manufactura de tostadoras $1,000,000 y me dura 10 años en promedio, así que tengo 10 años de vida. Y entonces, lo que yo quiero asegurarme es que yo pueda obtener un 20% de ROI, Return on Investment, de ese millón. Específicamente $200,000. Pues si tenemos 20% de un millón, son $200,000. Y entonces, ¿cuál debe ser? Asumiendo que estás vendiendo, vas a vender 1,000 unidades, el precio promedio para lograr ese Return on Investment. ¿Eh? Así que tienes los $200, vas a vender tienes $200,000, tienes 1,000 unidades. ¿Cuál debería ser el precio? $200. Para poder tener 200 por 1,000, 200,000. Este es más sencillo que el anterior. O sea, aquí la fórmula está dando un poquito puesto porque esta es bien interna. Esta es ya ustedes. Invertí $1,000,000, quiero un return on investment de 200,000, que tengo, puedo producir 1,000 unidades. ¿A cuánto debo venderla? Pues a 200 cada uno. Y así puedo entonces acumular los $200,000 que quería. Y lo va a estar haciendo anualmente por 10 años para tener $2,000,000. Y ahí hago mi pago. Bien financiera. Pero es para que entiendan también de que cuál es la diferencia entre Target Return Price, que es el de ustedes, versus un markup que lo impone un cliente. Y con eso, cerramos precio. Voy a ir rapidito a hablar de canales de distribución. Canales de distribución es algo que vamos... ¿Qué pasó? ¿Hello? No, vale, ya estoy aquí. Paola, está, ponle mute. Okay. Canales de mercadeo es equivalente también a lo que llamamos canales de distribución en Puerto Rico. Entonces,
Es bien... Profesor, permiso, no sé si soy yo, pero se está viendo borroso. Oh, ya se arregló, disculpa. No, ok. Gracias por... Entonces, la mayoría de los productores no venden, o manufactureros, no venden los productos directo al final user. La mayoría no lo hace. Ellos tienen que, entre ellos y ese consumidor o comprador final, siempre va a haber un set de intermediarios y con variedad de funciones. Estos intermediarios pues componen lo que se llama canal de mercadeo o trade channel o canal de distribución. Ahí entran detallistas como los que hablamos, minoristas, mayoristas, canales de o distribuidores, que ellos van a comprar tu mercancía, van a tomar el título de esta mercancía, van a darle merchandising, van a revenderla y por tanto son lo que llamamos merchants. Son personas que van a hacer todo intermediario entre tú y ese consumidor o comprador final. Y esto obviamente pues es lo que se llama canales de mercadeo. Hay otros que entran, pero no son tan importantes como esto, porque son donde hay intervención de un cliente final con tu suplidor. Por ejemplo, brokers, manufactureros, compañías transportistas, agentes de venta. No tienen que saber ese detalle, pero sí lo importante es que sepan cómo esta cadena de organizaciones independientes que participa en un proceso de poner tu producto o servicio disponible al alcance y uso y consumo del deseo. Lo otro bien importante aquí en el canal de mercadeo es lo que es entender el rol que tú vas a tener. Los canales de mercadeo no solamente están para servir este mercado, también está para crear mercado. A veces no existía ese mercado, entonces es a través de manejar intermediarios como los que hablamos que la compañía va a decidir cuánto esfuerzo va a proveer para este tipo de estrategia. Push y pull. ¿Alguien ha conocido el concepto de push y pull de aquí de ustedes? ¿O tiene idea de qué es? En Conducta y Cosas Universal, si no me equivoco, dan esa estrategia. Ok, ¿y qué quieren decir con push? No me recuerdo cuál es cuál, pero si no me equivoco, hay una que es cuando literalmente las estrategias van directamente al cliente, ya sea con precios, con cupones, enviándole las promociones. Uh-huh. Y si no me equivoco, hay otra que no me recuerdo cuál es cuál, que entonces va más en advertising, si no me equivoco, o más en servicio al cliente, era algo así. Así que empecemos con lo que significa cada una de estas dos palabras. Una estás empujando, ¿verdad? Y el otra es alar. Así que empuja y ala. Ajá, Marco, dime. Yo creo que yo estoy mal, pero si no mal recuerdo, push no era como que crear algo que no, todavía no es una necesidad. Tiene que ver con eso. Es buen punto. Como que todavía un jabón que, qué sé yo, que te ponga la piel con brillo. Tú empiezas a anunciar ese producto para que las personas lo quieran, aunque ahora mismo no lo quieren, creo. Sí, pero no confundamos, ahí diluiste un poco el mensaje de lo que es. Ahí vamos a entrar, push tiene que ver con poner el uso de tu fuerza de venta, de tu trade promotion, de cualquier tipo de medio para promover y vender el producto, empujándolo hacia la que tenga distribución. So, pushing el producto en que tengo que meterlo en todas las tiendas, en exhibidores, en las neveras, en las góndolas, en las cajas registradoras, donde sea, yo estoy con un push strategy, metiendo inventario, metiendo distribución, poniendo el producto disponible, todo eso, creando promociones, poniendo trade promotion money para que lo tengan exhibido a un precio especial y todo empujando. El pull, lo que tú quieres es lo mismo, que venga el consumidor y lo ale, se lo lleve. Eso es pull. Y entonces aquí viene mucho lo que ustedes mencionaron. Aquí viene publicidad para crear reconocimiento de marca, para crear algún tipo de interés, posiblemente una llamada de SEO, como una acción de compra, promociones, muestreo, como lo que ustedes ven en Costco, cualquier otro tipo de comunicación, medios sociales, etcétera, para persuadir ya a este consumidor target a que demande el producto, a que lo vaya a buscar en estas tiendas donde ustedes ya hicieron el push de ponerlo disponible. Y entonces,
La estrategia varía dependiendo de, y los fondos de inversión van a depender de cuán disponible o no está tu producto. En la ciclo de vida producto, cuando estás introduciendo, usualmente va a haber mucho más push. Tú quieres poner el producto allá afuera, accesible, disponible. Mucha estrategia de distribución y disponibilidad. Ya cuando tu producto está completamente en todos los puntos accesibles para estos consumidores, el enfoque tuyo es más que nada pull, que lo vayan a buscar, lo promueve, le das buena publicidad, te promociones en tienda. Y esa es la forma como cada uno evalúa. Así que hay un balance, dependiendo también donde te encuentres en ciclo de vida, de definir si vas a estar empujando o vas a estar hablando demanda. So, ¿no se pueden hacer las dos a la vez? Sí, claro, claro. Si tú estás en una, lo que te quiero decir es que cuál de ellas va a ser prioritaria. Tú no, lo que no puedes hacer es poner, y esto pasa, esto es buena coordinación que ocurre en los trabajos de mercadeo y ventas. Mercadeo desarrolla una campaña creativa, una promoción al consumidor, medios sociales, todo chévere para un awareness y generación de interés brutal. Pero el producto no está disponible. Entonces, la decisión de mercadeo de coño, por eso es que mi plan era salir el 1 de mayo con la campaña. Y yo, pues perfecto, me trae ese caso. Y no, pero es que mi evaluación decía que yo tenía que lanzar el producto el 1 de mayo. Y yo, magnífico. ¿En cuántas tiendas está el producto disponible? Ah, pues de las 1,000 tiendas que queremos estar, estamos en 100. Y tú quieres que yo gaste todo el dinero que vamos a hacer para que cuando el consumidor vaya a 90% de establecimiento que usualmente está o va, no esté ese producto. ¿Bien? Entonces, por eso es que te digo que al principio, en introducción de producto, push, poner ese producto disponible, arranca, y según estés logrando buen throughput de que estás llegando a las tiendas, empiezas tú a generar este publicidad. Generar pool. Empieza a que la gente vaya a la tienda a buscar tu producto, pero no puedes hacerlo hasta que no esté disponible. Y ha habido demasiados errores con eso, de que se cierran, se ponen gringola, de que tengo que arrancar 1 de mayo, y a mí no me importa 1 de mayo, es cómo está el mercado allá afuera. El producto está colocado en la variedad que está colocada, en el lugar que debe estar colocado, al precio que debe estar, con las exhibiciones que queríamos y la promoción en punto de venta como debe estar también. Si no está así, entonces no salgas. Y esa es la clave. Según vas ganando distribución, como te mencioné, entonces la curva va cambiando. Dejas de estar empujando porque ya es una marca establecida, ya tiene su demanda, su preferencia marca, y entonces te enfocas más en reforzar con publicidad y pull. Entonces, multichannel marketing, ustedes lo han vivido bastante, es el uso de dos o más canales de mercadeo distintos. O sea, vas a ver un Coca-Cola que está disponible tanto en Walmart, como va a estar disponible en Convenience Store, como va a estar disponible en Farmacia. Profesor, permiso, si cambió el slide, no se ve. ¿No se ve? No. Ahora sí. ¿Sí lo ven? Ah, perdón. Entonces, pues, la parte de multichannel es tener dos o más canales de mercadeo, y hablando de una marca bastante omnipresente como una Coca-Cola, pues tiene todos estos canales de distribución donde usted puede buscarlo. O sea, desde vendomáticas, desde restaurantes caros como restaurantes fast food, como también va a estar en Colmadito, como va a estar en un kiosco, como va a estar en Walmart. Así que va a tener una penetración grandísima y es intensa, es una distribución intensa que lo veremos más tarde. Y entonces, eso te hace pues complementar los puntos donde estos consumidores, dependiendo de la ocasión de compra y de consumo, pues vaya a estar. Claro, han visto también ustedes y han vivido en gran parte y acelerado con la pandemia lo que es el omnichannel. Así que estamos con distribuciones de estratégicas digitales, ya vendiéndole directo a ese consumidor. Cuando antes yo tenía que depender de muchos terceros, ahora pues tengo la capacidad de vender directo a través de ellos o a través de e-merchants. E-merchants es un Amazon, un eBay, you name it, Alibaba. Y entonces, ya quitaste mucha gente del medio en eso. Entonces, lo que el omnichannel hace es tratar de complementar todos los posibles puntos en el 360 de un comprador o un cliente de formas de adquirir los productos que ellos quisieran. Y tú tienes que estar ahí. Tienes que tener una estrategia omnichannel. Omnichannel que es offline y online. Y entonces, eso te ayuda a tener una estrategia de mercadeo, de canal de mercadeo bien integrada. El reto aquí es cómo aseguras y cómo tienes una estrategia particular de qué empaques y qué precios vas a estar vendiendo en el digital y en el e-commerce versus el offline.
y ahí hay todavía muchísimo aprendizaje en esa curva de qué precios deben estar. Porque obviamente hay cierta conveniencia para el consumidor, pero si tú te pones a vender productos online más barato que lo que Walmart lo puede vender en sus tiendas, te crea cierto problema. Entonces tú tienes que ser bien sabio o sabia en la forma que tú haces tu estructura de venta, de qué cosas vas a vender en online, qué cosas vas a vender en offline y qué tres estrategias de precios relativas vas a tener. Ok, algo rapidito del rol de los canales de mercado que usualmente hacen para... ¿Qué es lo que hace cuando tú buscas un tipo de distribuidor o alguien que te vaya a apoyar? Primero, son personas que están metidas en conocer el mercado. O sea, estos canales, estos distribuidores, un Besuárez, un Puerto Rico Supplies, compañías como esas, pues ellos tienen la capacidad de mover productos, ¿okay? del productor, el manufacturero, hacia los consumidores. ¿Okay? Y entonces, pues, obviamente, toman el tiempo, el lugar, el inventario y hacen todo el esfuerzo de merchandising. Y entonces tú les pides, mira, ¿qué cosas yo espero de la función y el flujo? Pues que recoja información de los clientes, de los competidores, que también desarrolles comunicaciones conmigo, que negocies con cuentas como las que hemos estado hablando, que pongas la orden de compra, que asumas el inventario, que tomes buen almacenaje de mis productos, que lo mantengas de buena calidad, que me pagues a tiempo. Obviamente que te asegures de que toda la ejecución en la tienda vaya de acuerdo a las estrategias. Es un servicio. ¿Okay? Y por eso el distribuidor pues compra también una... Déjame ver, pero esta no está hablando tan cómodo. Vas a ver el margen que tienen que estar comendando cada uno. Y va a conocer otro nivel, otro tipo de concepto, que es el nivel 0, 1, 2 o 3. El nivel 0 es básicamente cuando tú vas directamente tu manufacturero hacia el consumidor final. ¿Quién hace eso hoy? Manufacturero. Amazon no es un manufacturero, por si acaso. ¿Qué compañía ustedes reconocen que hace eso hoy? Que va directo de yo como manufacturero, directo de ustedes a venderle. ¿Los negocios locales? No, puede ser una compañía global. ¿Qué compañía manufacturero grande, vende directo a sus clientes? ¿Nunca han estado en un Apple Store? O Coca-Cola también. Coca-Cola no vende directo, fíjate. Coca-Cola tiene multi-channel y distribución intensa. Como te dije, ellos van a través de Walmart, de Caribbean Cinema, como de McDonald's, como del kiosco de la esquina, pizzería, you name it, Vendomática. Así que las Vendomáticas son de ellos. Eso sería un ejemplo de algo donde vendo directo. Esa máquina la tengo yo, le doy servicio y ahí ese es activo mío. Esa es la de los negocios, pero ese negocio es como posiblemente 5% de su venta. Ahora, piensen en Apple. Apple, pues, ¿qué tiene? Obviamente su página y tiene sus tiendas de Apple, que son impresionantes, y tiene obviamente su página online para vender. Ellos son bastante creyentes de ir directo o se consiguen un buen partner representante. Aquí es Modernica, por ejemplo, en Puerto Rico, que trabaja como un agente de ellos. Y es una tienda que está autorizada por Apple, pero Apple pone todas las condiciones de cómo debe verse el look, qué tipo de marca, qué tipo de conocimiento deben tener los vendedores. Y entonces este agente pues recibe una comisión. ¿Perdón? Best Buy trabaja más el rol de detallista. Bueno, pero también las compañías de teléfono. Claro. Claro, por eso te digo que cada uno tiene sus kioscos aquí. Ahora pues AT&T vendió a Liberty, pero te estoy dando ejemplos de donde tú vas a tener el control directo y el diálogo. Y eso lo ves en este chart, por ejemplo, donde tú te puedes mover de lo que es un zero level. No hay nada entre medio con ese consumidor. Y eso pues lo puede hacer un Apple
O Apple, por ejemplo, puede usar, como decimos, el caso de Modernica, como detallista, y entonces tiene un nivel 1. Lo único que hay entre Apple y ese consumidor final es Modernica, pero Modernica tiene que llevarse por unos estándares, casi como una franquicia. Lo mismo en el caso de un McDonald's. McDonald's va directo, ¿verdad? Pero McDonald's tiene también franquicias. En Puerto Rico, más o menos de las 108 tiendas, creo que son en total, cerca del 40% son franquicias locales. Franquicias locales son personas que tienen 2, 3 restaurantes McDonald's, se tienen que dar por los estándares, pero ellos son los que manejan y pagan su franchise fee, royalties, etcétera, pero tienen su negocio. Entonces, pues tienen esta combinación y pasa pues McDonald's, ya hablamos un poquito del ejemplo de Apple. Pasa aquí, nivel 2 es bastante común en Puerto Rico. ¿Okay? Nivel 2 y 3. Mucho manufacturero. Vamos a pensar el ejemplo ahora mismo con Mars, que lo tengo bastante reciente. Mucho manufacturero, pues viene Mars y le vende al manufacturero distribuidor, wholesaler o distributor. En este caso, pues, Plaza Provision y B. Fernández son los dos distribuidores de Mars. Entonces, pues Mars le vende mercancía a estos distribuidores. Estos distribuidores van entonces a su misma vez hacia Walmart, al colmado, hacia Walgreens, hacia 7-Eleven, hacia Total o a To Go. Y ellos entonces a su vez pues llegan al consumidor. Hay veces si vas a canales más remotos que tiene este distribuidor y usa un subdistribuidor para canales más remotos pequeños, detallista, entonces te vas alejando. Aquí, el punto más importante en esta parte de distribución es lo siguiente. Mientras más intermediarios, o sea, mientras más alto el nivel de distribución, ¿qué sucede entre usted y el consumidor? Bueno, si lo tienes más cercano, no es mejor, ¿no? Claro, aquí tú estás totalmente mano a mano con ese consumidor. Hay dos ventajas de sujeto. Aquí mira todo lo que pasó entre medio. 1, 2, 3. Bueno, que ahí puedes evaluar su conducta. Claro. ¿Qué más? Pueden subir los precios. Controla, exacto. Aquí está el billete. Aquí, esto es todo 100% para el manufacturero. Aquí, posiblemente tengas que hacer los mismos billetes, pero tú vas a tener que coger un 30. Este va a coger otro 20. Este otro 15, está con un 30, 35. ¿Ven? Se tienen que dividir. Y aquí es lo que sucede con esta fórmula. Ahora, tú me dirías, si ves esa fórmula, profesor, pues entonces, ¿por qué todos los manufactureros no están vendiendo directo al consumidor? Porque tendrían que tener una escala de almacenaje, de camiones, de inventario, de fuerza de venta, de merchandisers, de exposición de working capital, que no todos ellos lo hacen, no están en sus capabilities. Aquí un Apple, por ejemplo, pues quiere controlar la tecnología, quiere tener su secrecy. Entonces, pues para ellos es bien importante tener ese enlace bien personal con el consumidor. Pero compañías como dije, Procter & Gamble, Unilever, Colgate, Coca-Cola, no Coca-Cola, bueno, Coca-Cola tiene sus emboteadores, Mars, pues trabajan de esta manera. Y entonces, pues tienen que, se alejan un poco del consumidor a través de ventas, y por eso es que la responsabilidad principal de mercadeo es continuamente obtener feedback de cómo está ese consumidor con nuestro producto. ¿Lo está consiguiendo? ¿Le está teniendo el desempeño como esperaba, al precio que esperaba, en el empaque que quería, al momento que quería? Y ese rol ustedes juegan buenísimo, porque mientras tanto, nosotros como compañía estamos bien alejados, si se fijan, del momento de compra de ese consumidor. ¿Preguntas hasta ahí? Profesor, ¿sabes de alguna compañía que utilice el 3-level channel? Ahora mismo, en Puerto Rico. Sí, una de ellas, como te mencioné, es Mars. Entonces, Mars tiene, mira, piensa en esto, tiene aquí a Mars. Mars tiene a la misma vez a B. Fernández y tiene a Plaza Provision Company. ¿Okay? So, me imagino que ustedes los conocen por nombre. Ellos a su vez tienen para canales más remotos, cuando digo canales más remotos estamos hablando de
piensa en colmaditos de esquina que son bien pequeños, entonces pues no vale la pena, pero entonces hay lo que se llaman lloveros o subdistribuidores. Aquí vienen clientes como Oscar Cachancari, que llegan a través de su mayoreo a estos clientitos chiquitos porque tienen unas rutas más pequeñas. Y entonces B. Fernández y Plaza Provision se mantienen vendiendo a los canales grandes, a los selectos, a los Econo, a los Fancoop, a los Walgreens, y así sucesivamente. Y entonces cuando llega el momento de estos canales más remotos, pues entonces tienen usar este llovero. Y detallistas, pues los que ya hablamos, desde Walmart hasta Eros Mini Market. ¿Okay? Ese es un ejemplo, y no es el único. Okay. Es bastante clientes que trabajan de este mismo modelo, sobre todo por la complejidad de hacer negocio en Puerto Rico. Ahí hay leyes restrictivas en términos de distribución que hacen bien peligroso para un manufacturero casarse con un distribuidor, a menos que no esté bien, bien asesorado legalmente. Una pregunta, Costco, ¿sería un jobber o un retailer? Costco cae casi en este rol porque él tiene dos tipos de clientes, igual que Sam's. Y eso es magnífica pregunta. Costco y Sam's venden directo al miembro, pero también tienen una división de small business. Los números varían. En el caso de Sam's, cerca de un 60% de las ventas de Sam's es a pequeños negocios. Sam's ha sido bien agresivo en la parte de licores y de bebidas, por ejemplo, y tiene un buen canal de negocio ahí. Entonces está jugando un rol de wholesaler casi llovero. La única diferencia que no son lloveros es que no tienen camioncitos yendo a estos sitios a vender. Así que se considera. So, ¿serían considerados distribuidores? Wholesale club, sí. Un wholesale club, ¿ok? Que es lo que ellos hacen. Entonces hace un rol casi de distribuidor, pero recuerda la gran diferencia. Ellos no tienen camiones yendo a venderle a estos negocios individuales. Sí, que es la gente que va hacia ellos. El pequeño, el dueño del billar, bar, el colmado bar, Texidor, pues llega ahí todos los lunes a las 6 de la mañana. Hay un, si se fijan, si se han mirado en un Sam's, hay una parte de para clientes comerciales, y ellos van allí. Llevan su carrito bien grande, lo llenan de cerveza Heineken, Budweiser, lo que sea, todas las bebidas. Y si no me equivoco, abren hasta una hora antes para los comerciantes. Correcto, así mismo. Uh-huh. Para darle una preferencia a ellos, más tienen sus cajas de expreso. Para eso mismo. Entonces, en el caso de Sam's, como les dije, pues tienen como un 60% small business y 40% member. Costco, por su naturaleza del treasure hunt y los productos particulares que tiene, es al revés. Es casi un 70% miembros individuales, ustedes como primera familia, y 30% comercial. Y ellos están felices con eso. Y ese es el rol que juegan este tipo de canal intermedio en el caso de un club o un wholesale. ¿Están claros? Sí. Nunca lo había pensado de esa manera. Esto lo hablamos anteriormente con el canal en particular en el caso de lo que estamos hablando de distribución exclusiva, selectiva o intensa. Estas son tres estrategias totalmente distintas que ustedes tienen que contemplar. O sea, si voy a ser exclusivo, si voy selectivo, si voy intenso. Si voy exclusivo, esto limita significativamente el número de intermediarios, ¿okay? Porque tienen más que uno. Un solo distribuidor exclusivo, y entonces pues evita que más nadie se meta. Va a ser casi volviendo al ejemplo anterior, disculpe que esté brincando, es este ejemplo, es casi un nivel 2. ¿Okay? Esto es casi como un nivel 2. Selectivo, empieza a crear un poquito más de ruido porque no depende solamente un solo intermediario y empieza a tener 2, 3, 4 de ellos. Y entonces esto sí que pues, confunde un poco. Casi se llega a un nivel 3. Nivel número 3. ¿Okay? Porque es selectivo. Entonces, en la región sur va a tener a X mayorista. En la región oeste va a tener tal distribuidor. En la región central voy a trabajar con tal distribuidor.
Y entonces, pues lo que tienes ahí es una mezcolanza. Piénsalo, para tú venderle a cadenas como Supermax, como Selecto, que son este Total Isla, y entonces tienes 4 o 5 distribuidores selectos, es un problema. Tú puedes consolidar fuerza, fiscalizar el trabajo, crea más trabajo para ustedes, que haya más discomfort en la relación con los clientes de ustedes, porque te vas a quejar de que el servicio tuyo en Guayama no es tan bueno como el de Mayagüez. Y tú dices, bueno, es que son dos distribuidores distintos. Y eso a mí no me importa como cliente. Yo quiero el mismo calidad de servicio. O me lo cambias o hacemos algo de más radical como cancelar tu distribución. Entonces, ese es el peligro cuando tú tienes distribución selectiva como esa. Entonces, donde ya la que es intensa, es donde aquí la compañía no se preocupa por cuántos outlets, o sea, necesita estar en todos ellos. Y lo que está buscando es cualquier forma, como ya vimos. Coca-Cola pues va a tener una división de food service, va a atender todos los restaurantes de fast food, sea Wendy's, sea un restaurante chino, sea este McDonald's o que sea. Va a tener una disponibilidad de lo que se llama full service vending, vendomática, donde va a tener una vendomática de papitas y otra de refresco también. De ahí voy a tener una división de que atienda los mayoristas. De ahí voy a tener una que atienda a Econo, a Walmart, Selecto, Supermax, Pueblo, UNMT, Ralph, Mr. Special. Voy a tener otra que se encargue de canales de conveniencia. Entonces vas a asegurarte de que cada uno de ellos va a llegar porque tú quieres que tu producto esté presente al momento del deseo. Miren y busquen en cualquier establecimiento, excepto a menos que sea Burger King, o sitios como ese que tiene exclusividad de Pepsi o Coca-Cola, si ustedes no consiguen una Coca-Cola o una Pepsi. Pepsi tiene buena distribución también, pero es porque has sido bien intencional en tener una distribución intensa y te has buscado las posibles alternativas posibles para llenar esta necesidad. Lucely. ¿El Intensive Distribution sería Level 3 o el 2? El Level 3. La gran diferencia es que tú mantienes control de varios de estos canales. ¿Okay? ¿Por qué te digo esto? Mira, Coca-Cola, y tienes un distribuidor, que es Coca-Cola Puerto Rico Bottlers, uno. Y ese tiene la vendomática, tiene food service, tiene full service, tiene venta directa a Walmart, así que es un solo distribuidor con unas divisiones que controla. A la misma vez tienes que trabajar con Costco y con Sam's, como estuvimos hablando anteriormente. Entonces, eso lo hace un concepto bastante interesante, porque es intensa, pero a la misma vez es un nivel 3. Y la razón que lo hiciste es porque querías llegar, buscarte todos los recursos necesarios para yo poder llegar a los mayores puntos de ventas posibles. Ahí hay un lema famoso de Robert Woodruff, que era un CEO de Coca-Cola, que decía: yo quiero que mi producto esté al alcance del deseo. En otras palabras, a 18 pulgadas de la mano. ¿Okay? Y entonces, esa era la mentalidad y buscaron proliferar su presencia a nivel de lo que era las 3A, affordability, availability and awareness y acceptance. Entonces, eso eran las estrategias que seguían y entonces por qué terminan con ese tipo de distribución. Así que una combinación de intensidad en nivel 3, pero obviamente penetración de disponibilidad en masa. ¿Alguna preguntita adicional? Que el otro factor que tienen que mirar aquí cuando estén evaluando los canales alternos que podrían tener, y aquí tenemos desde internet, telemarketing, retail stores, hasta obviamente una fuerza de venta directa, partners, distribuidores, es obviamente el tipo de control, el tipo de criterio económico que va a existir en estos elementos. O sea, cada canal alternativo tiene que ser evaluado en con los niveles de control que va a tener, los niveles económicos, cuánto te cuesta cada uno de los canales, cuánto te genera económicamente. Si te metes en una plataforma digital, pues obviamente cuál va a ser la fuente de dinero, cuánto te cuesta poner esa infraestructura, vas a tercerizar al proveedor, va a buscarte un agente de
como un e-merchant, este, eBay o Amazon, etcétera, que te haga ese trabajo, o vas a hacerlo tú y qué costo tiene. Lo que se ha dado cuenta mucha gente es que establecer al principio una plataforma de e-commerce es costosísimo y es bien difícil de que pague. Pero obviamente quedó expuesto que aquellos que ya por lo menos habían empezado capitalizaron grandemente en durante la pandemia. Entonces, este canal tiene que empezar. Esto está muriendo, telemarketing. ¿Okay? Esto te va a poner muchísima atención porque va, si debes seguir a través de internet, si debes mantener tiendas al detalle. El factor principal aquí es que mucha gente todavía le gusta el elemento de probar cosas, de verlas, de tocarlas. Y eso tú, obviamente, e-commerce no te lo da. Y el complemento de tener, sacamos telemarketing del medio, y tener una combinación de ciertos retail stores con internet, es de las fórmulas que van a estar quedando para muchos conceptos e industrias. También, obviamente, está el elemento de control. Aquí es venta indirecta cuando estás usando un distribuidor, como ya lo hablamos, o value-added partners, agentes, comisionados, y el tipo de venta que puedas tener. Así que yo puedo tener plataformas digitales, compra directa en retail store o yendo con una fuerza de ventas a distintas tiendas y puntos de venta a vender. Y eso, pues, ustedes tienen que ver cuánto le cuesta cada una de estas alternativas. No es fácil un negocio como el que le mencioné de Coca-Cola, que no se construyó en un día. Y como quiera, tú tienes que estar evaluando todos esos canales que les mencioné, cuáles son rentables o no. Segundo, si no son rentables, ¿qué acción vas a tomar? Y estratégicamente ver si hace sentido todavía mantener ese canal. ¿Qué quiero decir con eso? La cuenta de McDonald's es un producto, es una cuenta que, aunque es importante tenerla, genera gran escala y brand recognition con una marca muy conocida, es una marca que no genera mucho margen. O sea, tú estás viendo aquí pura imagen, puro consumo, tasas de conversión, penetración de marca, otra ocasión de consumo, que te ayude a reforzar cuando ellos vayan a Walmart, a convenience, a la farmacia, que se lleven tu producto. Y esa parte, pues, es el valor que tienes que ponerle para no solamente sea un ejercicio económico. Tienes otros factores, como les dije, económicos, de control, de criterios de desarrollo de cliente y de marca que tienen que tomar en cuenta. Lo mismo ocurre si usted va a tener que tomar decisión, y esto es más FYI para ustedes, de si vas a tener cuándo conviene o no tú tener tu propia fuerza de venta versus una tercerizada. Esto es como third party. ¿Okay? Aquí en Puerto Rico, por la proliferación de distribuidores y por la situación, lo costoso que es para mantener una operación de este directa, muchos manufactureros han ido de tener su fuerza de venta directa. Bien pocos quedan. Quedan bien pocos. Más en la fase industrial todavía los hay, pero en la parte de productos de consumo masivo se han ido saliendo y moviéndose a third party. ¿Por qué? Porque también los volúmenes en Puerto Rico, por la situación, aquí pueden ver un ejercicio que, dependiendo del nivel de venta, pues a veces te va a llegar a hacer sentido tú mantener tu fuerza de venta. Pero en Puerto Rico, que ustedes saben que la situación económica y el Producto Nacional Bruto ha ido haciendo así, pues no te hace sentido tener una estructura tan costosa. Y por eso la ha ido tercerizando. Son decisiones difíciles, pero son las decisiones correctas para un negocio sostenible a largo plazo. Pregunta hasta ahí. Bueno, con esta terminamos. Aquí lo que estamos, por último, es viendo qué tipo de decisiones ustedes tienen que tomar. Y este tipo de decisiones tiene que decir, ok, que, después que la compañía ha escogido el sistema de canales, debe también seleccionar, además de seleccionar, tiene que entrenar, tiene que motivar y evaluar a este intermediario. Así que nosotros, cuando convertimos y le pasamos el negocio de Mars a Plaza Provision y a De Fernández, no es como que, mira, toma, aquí están las cajas de chocolate, vete y véndela. Tienes que, como digo, no seleccionar, pero tienes que entrenar, tienes que motivar, tienes que desarrollar y evaluar el desempeño de esto. Para eso se hacen los planes de trabajo, los business reviews, los planes anuales, operativos, las negociaciones. ¿Okay? Entonces, tienes que seleccionarlo. Tienes que, obviamente, para facilitar este tipo de selección de canal, tienes que determinar qué características tienen que tener. Nosotros fuimos por todo un proceso, vimos como a 5 distribuidores, por ejemplo,
y lo evaluaban en distintas facetas, desde años de, en operación, capacidad financiera, capacidad de suministro y almacenaje, camiones, fuerza de venta, el backroom support, la conectividad y la informática, procesos de calidad, así sucesivamente, relaciones con clientes, cuántas veces había ganado premios y reconocimiento. Y entonces eso nos ayudaba a tener obviamente una mejor idea de quién eran los partners correctos. Entonces se hacía una tabulación basada en los criterios principales y se seleccionaban estos dos. Así que esa selección es importantísima en los criterios que tengan. Además de eso, pues tiene que también implementar el training, como dijimos, el capability building toma tiempo. Tienen que ustedes asegurarse de estos third parties, pues educarlos. Ustedes, los que terminen trabajando en consumer goods o con distribuidores de otras compañías, tienen que asegurarse que el distribuidor no es su competidor. El distribuidor no es un cliente de ustedes, el distribuidor es su partner. Y ese distribuidor tiene que saber tanto de la marca como usted sabe de esa marca. Y tiene que sentirse tan dueño de esa marca como usted se siente dueño de esa marca. En Puerto Rico, el mayor error que tenemos es que vas a entrar a una oficina donde lo que vas a escuchar es que, el distribuidor no hizo su trabajo. Es que este mes, pues, el distribuidor no compró. Pues este mes el distribuidor tenía otras cosas. Y entonces, pues, se convierte en el distribuidor. No. Esto es, yo digo, cada vez que hablen de distribuidor, hablamos de nosotros. Y así mismo era mi lenguaje en Coca-Cola. Era, no, esto es CC One o el distribuidor de Coca-Cola. Esto no somos nosotros. No. Si se cagó el volumen, se cagó el mes, el trimestre, la cagamos todo. ¿Y qué vamos a hacer al respecto para mejorarlo? Pues si no, entonces no, se despersonaliza y también tú te haces libre de culpa para esto. Y eso no puede suceder. Tienes que evaluarlo continuamente. Entonces, tienes que decir, oye, ¿cuáles fueron los estándares que acordamos de distribución, de niveles de servicio, de out of stock, de promoción en venta, de score de ejecución en tienda? Porque tú le das unos parámetros, una guía. Y entonces, contra eso, tienes que estarlo evaluando idealmente trimestral, más allá de la cuota de venta. Una cuota de venta tú puedes dar, va a venderme 10 millones al año y llegaron a 10.5 y fue un año excelente. No necesariamente. Quizás tus competidores crecieron mucho más que tú y tú te quedaste atrás y perdiste participación de mercado. Así que tienes que mirar, tomar feedback de los clientes, el delivery, las eficiencias que han tenido y la cooperación que ha habido en términos de promociones y ejecución que hayan hecho en campo. Entonces, esos son la clave para ustedes cuando estén manejando un distribuidor y obviamente el entrenamiento de esto, la fiscalización que estén haciendo. Hay veces que quizás no traban las cosas y tienen que ustedes modificar el canal de distribución. Y ahí es una decisión difícil y compleja. Mientras menos hayas fiscalizado, teniendo conversaciones. Para mí, las disoluciones más cómodas o fáciles, si se puede decir, de un distribuidor, es porque teníamos comunicación continua mensualmente de repaso de resultados. Este mes se hizo esto, habíamos acordado esto, esto no se dio, estas son lo que tienes que hacer, este remedial, y todo se documentaba. Y cuando llegó el momento de terminarlo, tenía un año y medio de data, decirle, mira, aquí está. Tengo justa causa para separarme de ti porque tú no hiciste esto, te comprometiste a esto, aquí tengo las correspondencias, mira la del desempeño, mira la participación de mercado y te dimos oportunidades, te dimos entrenamiento, te dimos recursos y no lo aprovechaste. Tienes que salir de él. Así que el peor error que puedes hacer con un partner distribuidor es, primero, rendirte demasiado temprano, tienes que hacer tu esfuerzo. Pero segundo, tomarte demasiado tiempo en decidir fulminantemente la terminación, si ya tienes toda la data contigo. Entonces, la primera convicción es, ¿estamos seguros que este es el peor distribuidor que tenemos o estamos siendo nosotros pésimos en desarrollar este distribuidor? Tienes que ver eso. La persona o personas que tengo manejando este distribuidor, ¿son las personas capaces? ¿Qué feedback me están dando de ellos? Y si yo estoy claro de que esta persona es la diligente, la inteligente, la correcta para hacer el negocio y está haciendo todo su trabajo, entonces me meto a evaluar al distribuidor. Pero tenemos que ser bien fiscalizadores en el trabajo que se hace con distribuidores aquí. En Puerto Rico y en cualquier lado. Le estoy dando ejemplo porque vivimos acá. Pero la selección tiene que venir tan acompañada como no solamente, oye, te seleccioné como distribuidor, vete a hacer tu trabajo, aquí está el inventario, véndelo. Sino el acompañamiento mano a mano de planes estratégicos, de guías, de programas, de entender cómo están haciéndolo, de incentivarlos y motivarlos y entrenarlos. Y con eso, a menos que haya alguna pregunta, pues concluimos la discusión de distribución. ¿Alguna pregunta?
Al momento no. Pues entonces, me queda decirles buen fin de semana. Mañana me toca ir para Jayuya a un plan estratégico, así que aquellos que vivan por la montaña, pues sabrán lo que me amerita ahí de viaje. Estaré poniendo en práctica algunos de estos conceptos de específicamente de distribución, porque es una compañía que está expandiendo de alimentos. Así que nos vemos el martes y les cuento si hay algo interesante de contarles. Gracias, buen fin de semana. Gracias, buen fin de semana, profe. Y éxito profe. Con la curva. Buen fin de semana, éxito. Buen fin de semana, profesor. Gracias.